my head above it the best I can. That's why here I am, just waiting for this dawn to pass me by. And that's the sound of sunshine coming down. And that's the sound of sunshine coming down. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Una de la tarde en todo el país, dos minutos, un día tremendo. Humedad horrible, levantamos acá la cortina, les quiero decir, el cielo está totalmente encapotado. Está feo, está lleno de gente en la calle. Lleno de gente, es lo normal porque la gente va y viene, pero realmente siento que hay una superpoblación, no sé por qué. Es como que está todo lleno de gente por todos lados. Hola, Sofía Fidalgo. Es un hormiguero, ahora, Beba. Es no, estás esperando que me presentes. No, pero chiquita, acá estamos las dos en la misma. ¿Qué presente bueno, quién? Si la gente ya pero sabe digo, quién viste, sos. Lo miraba a Agustín Bacá, no sabía si íbamos a canción. Es muy lunes, Beba, muy lunes, mucha gente. Carísimo todo. Viste que el fin de se descansa menos que la semana para mí. Yo no descansé nada. ¿Nada? Nada. Yo salí a bailar los dos días, Amicha. ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Viernes con amigas y sábado con Gonchu. Ay, o sea que estoy deteriorada. Los dos días. ¿Cuántos años tenés, Sofa? Que nunca te pregunté en estos seis años que estamos juntas. 30, Micha. Ah, ok. Bueno, para hablo. La tranquila, la que se queda leyendo un libro. Yo estuve leyendo en casa con amigas hasta cualquier hora. Hermoso. Saludamos a todo el equipo. Horacio no está, está vivo, ya lo dijo él. No, no partió, no lo llamó el señor a su lado. Todavía intentó varias veces. Porque, bueno, intentó varias veces, ya lo sabemos. Más vida que un gato tiene Horacio. Se marchó. Pero no se marchó, se quedó. Y se está abriendo los cornetes. Sí, no hoy, sino mañana. Pero bueno, primero hay que entrar al quirófano, viste, hacerse todos los estudios. Los nervios de estar en culo con una mantita y una lonita, saludar a alguien y que te metan por un pasillo. Es como muy triste. Y frío, 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 frío. Y van mirando para arriba y van pasando los faroles gigantes. Viste que va. ¿Entraste al quirófano alguna vez? Sí, como tres veces a Micha con la Lola. Así que olvídate que yo ya vi el túnel, vi la luz asomarse, pero después volvés. Uno piensa que se muere, pero después vuelve. Claro, porque la anestesia, el que no se operó, no lo sabe, el que se operó, lo sabe. Te hacen, o por lo menos cuando sos niño, porque hay una diferencia, te hacen contar de atrás para adelante. Entonces empezás 10, 9... Con la mascarilla cuando sos niño. Exacto, con la mascarilla. Que tiene olor a verdulería, nunca la banqué, la mascarilla. Y cuando sos grande te enchufan un coso en una vena, te ponen en el brazo, tac, tac, tac. Y listo, ya está, no te tienen tampoco tanta paciencia. Y las sensaciones de casi morir, porque uno sabe que cuando entra el quirófano, por más que sea ponerse unas dos cabezas de enano así, o sacarse un quistecito un lunar. Yo entré al quirófano hace un tiempo, si la cámara me puede tomar. Acá tengo una cicatriz gigante, como si fuese un boxeador. Tipo Harry Potter. Porque, ¿cuál es? Ah, Harry Potter tiene la zeta del zorro. La zeta del zorro rarísima. Buah. No, yo no sé cuál es lo de cosas de Harry Potter. No me vengo con el Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars. Game of Thrones, Star Wars. El Señor de los Anillos es todo más cosas largas y con gente tapándose las partes con cachos de metal o un peso de cuero. Que son muy largas. Si empezás una, te querés matar. Y espadas en todas las series. Una espada de luz, una espada que es varita mágica. La de Frodo. Y una, bueno, ¿cómo se llama? O sable láser, respect. O una varita mágica de Wingardium Leviosa. Un sable láser con el padre que no es el padre. El otro dijo de una paloma como Jesús. En el otro hay un elfo. El otro que busca una espada. Enterrar. Tienen sexo, no se entiende. Taparrabos. Claro. Siglo XXI. El otro está, son todos unos hombres, todos fornidos, que no hay. De esos. Quiero. Tal cual. Spoiler alert. Sí. No hay. Mira, acá está Jorge Arriola. Que nos dejen de mentir. No hay. La gente de Game of Thrones no está en el supermercado comprando huevos. No sabemos dónde nos crean está. Fantasías donde no las hay, amiga. No. Tampoco, como el amor, Tania. Tampoco están en las aplicaciones esas personas. La chica Lagerta, rubia con unas trenzas así. Mirá, la toda atleta. Y los muslos de Lagerta son duro, duro. ¿Dónde está Lagerta? ¿Dónde está Lagerta? No está Lagerta. ¿Y la moto? Bueno, todas esas series, ni idea. La cuestión es que el quirófano tiene. Yo me metí en el quirófano, ¿sabes? Era una cosita, me dijeron, tenés una bolita de grasa.
Ah, a mí me salió en el brazo, sí. Bueno, ojo. Sí, no, pero yo me la saqué. Ah. Pero bueno, peor en la cabeza, porque te queda como un unicornio. Gracias. Sí, acá Marcos lo sabe. Era un quiste sebáceo, si la cámara me... Sí, ahí te lo veo más arriba, Micha. La verdad que no tenés ni memoria de dónde tener las cicatrices. No me acuerdo nada de... Ahí. Tenía un cuerno. Ah, mira qué bien que tengo las uñas. Tenía un cuerno gigante y... Tipo unicornio. Tipo unicornio. Sin la magia del unicornio. Entonces, voy al médico y me dice el peor final, que es: vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica. ¡No! Es terrible. En cualquier momento de la vida, tengas la edad que tengas, cuando te dicen vamos a tener que ir al bisturí, al quirófano, esa heladera fría que... Para, hay un momento igual que me empieza a gustar. En el momento en que te ponen la anestesia y uno empieza a hablar boludeces, que decís, me estoy por quedar dormido. Sí, creo que ese es el momento más lindo. Y que... Es cuando te confundís a la enfermera con Yuya. Sí. ¡Mamá, vino Yuya! Como ese momento. Y que empezás a decir boludeces. Sí, que sí, menos, viste, droga. Que yo al otro día le pregunto, cuando me levanto, le pregunto a los médicos, ¿qué dije? Claro. Porque yo siento que puedo resolver un montón de años de terapia en un segundo por inconscientes que digo cuando estoy anestesiada. Sofa no. La y gente que hace no viajes de ayahuasca piensa lo mismo y la respuesta es no, Micha. Terapia común y convencional. No lo prueben en casa. Entonces, si vos, alguien quiere contar su experiencia, 11-6404-1015. ¿Quirofanera? De la muerte, esperá. Ah, tengo dos. Yo tres. Bueno, avísale a Listorti que hoy entramos tarde. Me dicen, tenés que entrar al quirófano, pero es muy chiquitito. Vamos a entrar con un bisturí, hacemos un cortecito, cataplum, tiramos, sacamos el quistecito. Bárbaro, no lo podemos hacer acá mientras vos estoy leyendo la revista Pronto Solo Dos Pesos. Algo así como, no, porque ya por las dudas tenemos que entrar al quirófano. Podría ser en ambulatoria, pero no. Bueno, me hago el prequirúrgico, el corazón, la sangre, la costilla, el coso. Me llevan en la bata en culo, muerto, un frío, un hambre. En silla de ruedas te llevo. ¡Ay, un hambre! Para así, una ayuna tenés que hacer. Una gana de un jugo de naranja con tres medias lunas y se muere. Y aparte viste que tardan, o sea, te dicen a las 9 y terminás entrando a quirófano a las 11. Sí, tengo hambre. Tenés hambre. Y después no podés comer, ¿viste? No, no, porque vomitas. Me sacaban la lengua y me ponían un trapo mojado para hidratarme. En la lengua. ¿Pero dónde fue? El soldado Ryan. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pusieron un trapo con agua? No me dejaban tomar agua. Apenas salí yo me moría de sed. Tenía la boca seca. Me sacan la lengua y me ponen un trapo como una esponjita para darme agua en la lengua. Muy poquito. Es horrible, chicos. Bueno, no me pasó lo del trapo. Entro al quirófano todo normal, con la batita, todo, la taña. Porque aparte ahí no te duermen. Que es bueno no estar dormido y es muy malo no estar dormido. Porque escuchás... Están escuchando la popa, todo lo que da. Micha, ¿no te durmieron con anestesia total? No, porque es un pequeño quistecito sebáceo. Hasta ahí era un pequeño quistecito. Yo lo pido, a mí dormirme toda. No te ponen cuando vos se te canta la anestesia total, Sofía. Estoy acostada, pues suena una canción de Coldplay. Así, con la luz para arriba. Bueno, vamos a dormirte la zona. Me duerme en la zona. No siento la... Me podría haber pegado un pelotazo. El chip y barijo, una pelota, ¡paf! Y no lo hubiese sentido. Entonces ahí... Estoy así acostada y ella me dice, bueno, tranqui, te va a quedar divina la frente. Yo en ese momento claramente no tenía flequillo. No te preocupes, esta canción sonaba, te juro. A mí nunca me sonó esta canción en un quirófano. Tiene la radio prendida. Me hace una marquita y me dice, te voy a sacar el quistecito, prepárate, viene la anestesia, chum, pam, ves las agujas, pum. Y viene el bisturí. Y ahí la cirujana me dice, no mires. No tenés forma, cerrás los ojos y estoy acá en la frente. Ah. Me acerca el bisturí y cuando lo está abriendo... ¡Te hizo el orto! ¡No! Cuando me está abriendo así, me dice, bueno, tranquila, un refuercito de anestesia. Y ella, viene otra persona, me pone más refuercito de anestesia. Sigue abriendo y me dice, bueno, vamos a demorar un poquitito más. ¡Ay, no, 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 no! Dania, me estás poniendo nerviosa, estoy transpirando. Chicos, 11-6404-1015, si tienen alguna situación así... Entonces ahí a mí que me empieza a pasar, le digo, ¿cuál es el problema? Hay un pequeño inconveniente, me dice ella. Y entonces ahí, ¿qué es lo que me pasa en ese mismísimo instante? Me baja tanto la presión que me desmayo y convulsiono. Para, si va a convulsionar el pulso, amiga, te estaban sacando un... Claro. Un quiste de ahí. Yo, la cosa es que en un quirófano nadie puede decir algo ambiguo como, vamos a tener que, porque empezás a paranoiquear. Yo, lo que pensé es que era el día que me iba a morir, ¿entendés? Entonces le digo a la chica, porque decís cosas como sin forma, porque tenés todo blando.
Yahoo Racing. ¿Cómo no te firmaron a mí, Chati? Me era viral esto. Y me desmayo. A ver, chicos, ¿qué estoy hablando? ¿Quién es que me están interrumpiendo? Hola, chicas, yo no me acuerdo cuando me dormí, pero sí me acuerdo cuando me desperté. Tuve una pesadilla de que estaba en la plaza y se estaban robando a mi sobrino. Y de los nervios le pegué al instrumentista. Le di una trompada que casi le rompo la boca, pobre mujer. Besos, Sole, besos. Dominico. Ay, Sole, ¿te das cuenta que el cuerpo no se controla? Entonces... A mí me tuvieron que atar a la camilla de A4. Bueno. Porque era chiquita, bueno, y era como un demonio de Tasmania. Bueno, le pusieron un trapo, sí, con agua. El soldado Ryan. Le pusieron un trapo con agua y la ataron. Tremendo, me dijeron que saltaba mucho, me tenían que operar de otitis. Porque tenía algo chiquito en la oreja y no sé si me tuvieron que perforar, no me acuerdo cómo fue. 7, 8 años tenía. Y mi mamá, y me miraban mis padres a través de un vidrio, como, ay, si fuera una pecera. ¿Pero qué es esto? Me tuvieron que atar porque yo no paraba de tirar patadas. No sé, viste, se ve que el inconsciente a esa edad lo tenés a flor de piel. Y yo saltaba como un resorte y no me podían operar, amiga. ¿Pero por qué tus papás estaban viendo la operación como te abrían con un bisturí? Y yo creo que porque era chico. No, porque era con láser. Ah, era el, okay, oído con láser. Pero, ay, la anestesia, Dios, es igual. Que fue donde me pusieron esta mascarilla con olor a verdura, que me parece que por eso no me hizo efecto. Chicos, si pensaste que te ibas a morir, 11-6404-1015 nos cuentan. A ver, que no puedo contar mi anécdota. ¿Quién habla? ¿Cómo están, rubias? Escúchenme, bueno, tengo una anécdota de quirófano. Yo tuve que operarme el muñeco, ¿no? Por así decirle. Entonces, frenillo, nada más es el me clavaron la aguja ahí, me anestesiaron la zona y yo viví toda la operación despierto. ¡Ay! No, 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 no. No contento con eso, ¿sabes cómo fui a la operación? En moto. ¿Sabes cómo me volví? En moto. ¿Sabes lo que sentarse en moto con el muñequito recién operado? ¡Ay, no! Oh, no, y bueno, no, no. Y al otro día me fui a Mar del Plata. Es real, esta historia es real. Ay, Dios. Pero aparte, no, está vivo y está bien. Chicos, pasen de a uno para contar cuando casi se mueren, por favor. Cristo sin camisa. Aparte, no puedes tener seso si te operan, no, de ahí, no, abajo. No, tenés que hacer una rehabilitación. Bueno, y vino, sí, Vicky con camisa. Ahí vino Vicky Puig. Chicos, todavía no pude contar el tema. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? Estaba. Pará, situación. El tema mío del quister. Tania convulsionando, porque te dicen, ay, a ver, para que te va a devorar un poquito, qué sé yo. Tania convulsiona, los ojos se le van para atrás, empieza a decir boludeces. ¿Y cómo sigue? Chicos, crece la tensión. Ahí entonces agarra y en el momento que me estaba abriendo y yo convulsiono, me empiezan a cachetear y me dan, no, algo para despertarme. En el quirófano está lleno de cosas, de curso legal. Para despertarte, para dormirte, para ser feliz, para cansarte. Entonces me dan algo de curso legal, como en un pañuelo para que respire, papá, reacciono. Y ahí aprovecharon que estaba medio dormida y yo veía movimientos mientras una me hablaba y me miraba a los ojos y me decía, tranqui, va a estar todo bien. Yo veía que me hacían cosas en la frente. Bueno, ay, cuestión, no, que en un momento me ponen una gasa así y me dicen, Tania, el quiste no era lo que pensábamos. Era una bola de grasa que estaba prácticamente agarrada, pegada al hueso. Tuvimos que hacerte 5 puntos, no, en la frente y sacarlo de atrás. Estaba con una espátula prácticamente. Era como un chorizo de grasa que te llegaba como al cráneo. Una punta del unicornio. Como un iceberg. Era un iceberg y estaba pegado atrás y ahora tengo 5 puntos en la frente. Es como, bueno, un pelo encarnado. Bueno, más o menos, ponele. Pero de grasa. Me gusta más la metáfora del iceberg. Pero de grasa. La que está hablando es Vicky. ¿Cuándo fue el día que casi te moriste? Historia horrible. Estaba de viaje viviendo afuera, sí, en Israel. Sí. ¿De viaje o viviendo afuera? Bueno, Israel, viviendo afuera. Israel. Con unos amigos decimos, bueno, vayamos a recorrer el país. Alquilamos, sí, un auto. Claro. No teníamos señal. Nos, sí, quedamos en la ruta. Sí. ¿Viste que cuando no tenés señal, el mapa igual a veces te marca los caminos que quedan como grabados de cuando tuviste señal? Sí, sí, sí. Metemos un zoom, miramos y decimos... ¿Cuántas personas en qué auto? Un auto que alquilamos. Sí. Un auto con patente israelí, que es un dato no menor, porque estábamos en Palestina. Claro. Bueno, y vos, tranqui, ahí tenés que tener patente que no sea de israelí, porque si no te quieren atacar. Claro, bueno, hay un bolonqui. Nosotros, Dios, no sabíamos todo esto, desinformados. Ay, no, Micha, por favor. Vamos. Agarramos la ruta que creíamos que teníamos que tomar, pero como no teníamos señal, no sabíamos si era o no. Y de repente miramos enfrente y vemos un cartel que Julita lo tiene en el stream para ponerlo, que decía... Peligro, minas explosivas. Ay, Dios, no se entiende porque está en hebreo, pero peligro, minas explosivas. Ay, chicos, amiga, vos también, ¿por qué no te vas a Cámara de Ajó, Villa Gesell? Bueno, pero los judíos quieren ir a Israel, dejalos tranquilos, van con prenderos alarmas. Chicos, van con un pasaje, se recorren todo el país. Claro, porque no pagan. Bueno, no soy judía. ¿Y qué sigas entonces? Ahí. Estaba estudiando. Y vemos este cartel y claro. Chicos, es un triángulo rojo. Que dice Danger Minds. Y en hebreo. Y en árabe. Sí, árabe.
Y claro, no podíamos girar en U porque era un camino muy angosto de tierra. Y tuvimos que volver kilómetros y kilómetros marcha atrás por miedo a girar y que explotar, básicamente. Lloro. Lloro, ataque de desesperación. No estábamos drogados. Bien, Victoria, gracias. El día que casi te morís, 11-64-04-101-5. Ahora vamos a seguir escuchándonos. ¿Qué querés, Sofía? ¿Otra vez otro pañuelo? Cortito, por favor. Tengo otra que vi la vida pasar enfrente de mis ojos. ¿Qué te pasó, amigo? Chicos, fue tremendo lo que me pasó. Vos imaginate 2 años más que Lola. Yo 8 años tenía. Sí, sí. Mi mamá había comprado una cinta de correr en casa. Ay. Y todos los domingos, como lo hacemos hoy en día, se juntaban todos los grandes, yo les decía los grandes, a comer abajo asado, que achura, que ensalada de papa y huevo, que pum, que pam. A mí se me ocurre subir arriba donde estaba esta cinta con mi amiga Brenda. Bueno, sí, esto está bien, subí arriba, está mal dicho. Bueno, subo arriba con mi amiga Brenda y empiezo a correr en la cinta sin que los grandes sepan porque yo le tenía que pedir permiso a mamá. Yo tenía el pelo largo, era Rapunzel, Micha. No. Por el culo. Siempre lo usaba suelto, ay, divino, rubio, me pasaba la cintura. Empiezo a correr. Brenda me manejaba la velocidad de la cinta. En un momento me la pone muy fuerte. Yo tropiezo. Ay, Dios mío, no. Tropiezo con este ritmo. Me caigo y se me enrieda el pelo largo en el rollo de la cinta. Ay, por favor. Si Brenda no estaba ahí para ponerle stop a la cinta, mi cabeza, para mí, moría triturada en la cinta. Ay, Dios mío. El día que casi te morís. 11-64-04-101-5. Chicos, en un rato los escuchamos a todos.